Muy buenos días, hola. Reciban un cordial saludo del servidor Víctor Casales, presidente de la revista Levántate Hoy, la revista del mundo de la discapacidad. Pues hoy estamos de gala, realmente dos grandes amigas de nosotros y grandes profesionales en el tema nos visitan hoy por parte de la institución SIQUE. Está la licenciada Alejandra Navarro y también la licenciada Diana Metzli Huerta Robles. Buenos días, chicas. Buenos días. Ahora, voy a presentar un poco de su currículum, porque son personas muy expertas en el tema. La licenciada Diana Metzli es colaboradora de difusión de Red de Atención a la Neurodiversidad. Cuenta con 10 años de experiencia en la atención terapéutica y educativa de niños con alteraciones del neurodesarrollo, maestra especialista en atención a la diversidad en la SEP, también asesora en el Departamento de Formación Continua de la SEP y socia fundadora de la institución SIQUE. Y por parte de la licenciada Alejandra Navarro, ella también es licenciada en psicología, egresada del ITESO, especialidad en adicciones, fundadora y directora de SIQUE, expertos en psicología desde hace 7 años. Sean bienvenidas, chicas. Muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Una vez más nos toca estar aquí contigo. Un placer para nosotros poder colaborar. Y bueno, pues nosotros venimos de la clínica SIQUE. Es una clínica que ya tiene 7 años funcionando, gracias a Dios. Y que bueno, en SIQUE ofrecemos servicios de psicología enfocados en diferentes áreas. Desde terapias para adultos, parejas, familias, grupos, instituciones, cursos y talleres, así como el área pues infantil, que es ahorita un área fuerte para nosotros, tanto sí, desde la terapia infantil para todo tipo de cuestiones, como el área de educación especial y el área de aprendizaje también. Y bueno, sí que hace una mancuerna con una institución muy bonita que se llama Accesa, que es de donde viene Diana también representando. Bueno, Diana representa las dos instituciones, pero ella es fundadora de Accesa, donde pues ella nos va a explicar un poquito más a fondo lo que trabajan. Y pues bueno, prácticamente en sí que todo lo referente a psicología, educación, educación especial, psicología infantil, estamos a sus órdenes. En Avenida del Pinar, 3431. Y bueno, pues lo que necesiten también pueden visitar nuestra página de internet, que es www.clinicasique.com.mx. Fíjate que algo que me ha impresionado, SIQUE, no nada más, yo me atrevería a decir, no nada más es la asesoría, apoyo, etcétera. Algo que encontramos y que en lo personal lo viví, que es un área un tanto espiritual también. Me encantó el saber de que, pues así como lo que es la psicología, ¿no? Si partimos de la terminología griega, estamos hablando del tratado del alma. Y curiosamente nosotros como seres humanos, como que nos convertimos de repente en dioses, somos perfectos todos, vivimos en un mundo de dioses, un dios que juzga, yo nunca me equivoco, yo sé todo, yo no necesito de nadie. Y cuando te das cuenta que hay un alma, que tú tienes un espíritu y que te das cuenta que eres un ser humano y que también te equivocas, todos podemos fallar, y ese acompañamiento que en este caso que tuve la gran fortuna de trabajar con SIQUE en lo personal, que créamelo que, querido radio escuchas, es una forma maravillosa de darte cuenta de este mundo, y entonces ya entiendes para qué vives. Ya entiendes entonces de que pues yo también puedo fallar, yo no soy perfecto, y que lo más importante, que te enseñan a sanar heridas, heridas del corazón, que esto es muy complejo en un momento dado. Exactamente. Y si yo busco y lo relaciono con nuestro tema, que es el área que nosotros nos desarrollamos, que es la discapacidad, wow, se vuelve una forma, yo le diría no mágica, pero sí muy comprensible para mí, en la cual para mí sí que fue una gran, gran experiencia la cual viví, porque a veces pensamos que ir al psicólogo, ando mal de la cabeza, estoy enfermo, y en fin, hay hasta miedos. Sí, pero se te quitan los miedos cuando te das cuenta que esto realmente es muy sano. Para mí ha sido
una experiencia muy enriquecedora. Yo estoy enfocada en el área más administrativa, sin embargo, todos los días te puedo decir que me toca ver personas que llegan así que quebrantados, sí, sin esperanza. Llámese a su terapia de pareja o papás, ¿sí? Y que encuentran en Psyche una solución, una luz. Llegan confundidos y encuentran un camino. Y eso para mí ha sido, y creo, es la esencia de mi trabajo, es la esencia de la clínica, poder abrazar a las personas que llegan y decirles, hay esperanza, hay un camino, hay una forma, hay una salida, y nosotros te vamos a ayudar y vamos a ir de la mano. Si tú nos permites, vamos a ir de la mano contigo, acompañándote en este proceso, hasta que tú decidas, pues ya, hasta aquí. Entonces, eso para mí ha sido, independientemente de todo lo que implique, pues, manejar una clínica, para mí esa esencia ha sido la que me motiva y la que me mantiene ahí, luchando y viendo cómo llegan personas con las caras tristes y salen con las caras felices, sí, y eso es maravilloso. ¿Verdad que sí? Cuando tú encuentras este sentido en tu área profesional, sí, cuando todo era un sueño y cuando te ves que realmente esos sueños los cumples, porque de veras ese acompañamiento es muy importante. A pesar de, no sé, cualquier quebranto que traigas, que empiezas a entender, le das un sentido a ese dolor. Aprendes de que esto sufro porque yo lo elijo, cuando hay alternativas para salir adelante, ¿no? Así es. Y esto es impresionante, créamelo, ampliamente recomendable, el cual te permite entender, principalmente porque cuando somos padres a lo mejor venimos en un andar muy, muy normal, llamémosle, y hablo normal como estadístico, porque es mucha gente aparentemente está muy padre, pero cuando te das cuenta que esto es tan normal, que duele cuando eres padre de un hijo con discapacidad, cuando tienes sueños que no se van a cumplir, tú mismo sabes que ya no se cumplieron, ese hijo ideal quedó ahí nada más como tal. Pero luego también te das cuenta que tú tampoco eres el esposo ideal, y también te das cuenta que no tienes la esposa ideal, y a lo mejor el trabajo no ideal. Entonces dices, a ver, ¿cuál es mi realidad? Uh-huh. Y le empiezo a dar sentido. Exacto. Y lo entiendo. Así. Pero ahora se junta con Accesa. ¿Qué es Accesa? Platícame un poquito, Diana. Bueno, Accesa Educación Inclusiva y Neurodesarrollo tiene como principal misión fomentar y crear vínculos con diferentes instituciones para el fomento de la inclusión educativa, ¿sí? Si nosotros iniciamos trabajos sólidos en que promuevan la inclusión educativa, entonces estaremos generando inclusión social, ¿sí? Inclusión en la misma familia. Entonces, nuestro principal objetivo es generar prácticas inicialmente en el entorno de la terapia, terapia individual, terapia con la familia y vínculos con la escuela en la que se encuentra el niño con discapacidad, niño con problemas de aprendizaje, lenguaje, cualquier etiqueta que le quieras poner, hasta le podríamos llamar a todos los niños que están en una diversidad que no entra en lo que le denominamos normalidad, ¿no? Entonces, nuestra misión es poder generar vínculos con las instituciones donde están inscritos estos niños en sus escuelas para ayudar a sus maestros, ¿no? A ver, este niño tiene síndrome Down, entonces te sugerimos que puedes trabajar de esta forma con él para que aprenda mejor. O este niño que tiene problemas de lenguaje por labio leporino o paladar hendido, hay que trabajar de este modo. Entonces, uh-huh, por eso nos llamamos Accesa a Inclusión Educativa, o sea, queremos generar todos los caminos y vínculos necesarios con las escuelas y las familias para que los niños salgan adelante y así promover pues una sociedad inclusiva, ¿no? Partiendo de una escuela inclusiva, haríamos una sociedad más incluyente. Pero en un país como nuestro querido y amado México, en donde, vamos, se supone que tenemos, digo, y se supone porque para mí no existe, una escuela gratuita,
Y cuando hay chicos con alguna diversidad, ya entonces sí, ya se puso peor. Ya no encuentro muchas escuelas. Y luego encuentro simulaciones. Así yo he visto chicos que, en verdad, te hablo de mi hija. Mi hija tiene certificado de secundaria. Pero fue nada más para nosotros, porque realmente mi hija está aprendiendo apenas a leer a sus 28 años. Y conozco también familias por ahí que tienen una hija que también casi no habla y tiene de veras serios necesidades y ya va en preparatoria. Entonces yo digo, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿no está muy difícil en nuestro querido México? Yo creo en nuestro querido México y en todas partes está difícil este tema de la inclusión educativa. Sin embargo, creo que también a todos los niveles están generando acciones, como decimos, cada granito de arena es el que cuenta, ¿no? Entonces partimos de que en México tenemos una política educativa que viene desde acuerdos nacionales e internacionales, que pretenden hacer las escuelas para todos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer una escuela para todos? Pues muchísima capacitación. Necesitamos más personal en las escuelas, necesitamos personal preparado, necesitamos leyes que, como tú comentabas en un programa anterior en el que estuvimos, que no solo estén ahí en el papel, sino que puedan accionarse y que todos nos veamos beneficiados con los derechos a los que somos dignos, ¿no? De acceder, y principalmente los niños pues tienen derecho a la educación, y de que sí nos hace falta un camino muy largo por recorrer para generar mejores prácticas de inclusión, es cierto, y eliminar estas simulaciones. Ay, sí. También es un trabajo difícil, pero es un trabajo de todos, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros seamos asociaciones civiles, instituciones que nos interesemos en este tema, creo que ayudamos a que el gobierno se movilice, ¿no? Y se dé cuenta que sí hay formas de hacer las cosas y que puede haber apoyos externos con los cuales pueden contar. Pero esta situación que tú comentas ocurre tanto en la escuela pública como en la privada, en la escuela especial como en la escuela de niños de más alto rendimiento, ¿sí? O sea, en todos los aspectos escolares hay siempre niños en situaciones de vulnerabilidad que son rechazados o etiquetados por cualquier diferencia que tengan, ¿no? Entonces, Accesa quiere promover como este cambio a partir de la información y de la capacitación, que es uno también de los motivos por los que venimos pues aquí a platicar contigo en tu programa. Sí, porque para dejar así un contexto más claro para nuestro radioescuchas, la discapacidad, según nosotros, decimos que va a existir cuando no haya una buena actitud, no haya un conocimiento de las limitaciones de la persona en cuestión, y por último, que existan barreras para que esa persona se pueda incluir. Un ejemplo. Así es. Nada me sirve tener una excelente actitud como chofer de un camión urbano de pasajeros si mi rampa no funciona en mi camión. Y además le pongo una barrera de 10 camiones, nada más uno va a traer rampa. Ahí sí la persona se va a sentir con discapacidad. Porque al momento de que quiera hacer uso del transporte urbano, pues simplemente ojalá le den la parada, y cuando le den la parada, ojalá funcione la rampa. Y ojalá el chofer esté de buenas. Entonces, ahí sí la persona se siente con discapacidad. ¿De qué me sirve una hermosa actitud del gobierno que me regaló mi silla de ruedas? Estoy feliz con ella y salgo a la calle y me encuentro con que tengo mil barreras que enfrentar. Mobiliario urbano, raíces, ventanas, tubos, cables, o sea, coches atravesados, sí, en la banqueta. Sí, qué locura. Entonces, también me voy a sentir con discapacidad. Acabamos de tener una reunión, porque si recuerdan, su servidor formó parte del Consejo Estatal para la Atención a la Discapacidad. Sí. Estamos hablando que fue este pasado día 10 de marzo. Cuando hice mi ponencia, porque estamos viendo el reglamento para la ley estatal para la atención a las personas con discapacidad, yo nada más les dije algo muy sencillo. Vamos a cumplir un año
porque la ley dio un término, porque se hubo una reforma a la ley que menciono, en diciembre del 2015. Y decía la ley muy clara, el reglamento hay que entregarlo el 17 de marzo del 2016. Estamos a 10 de marzo del 2017 y apenas lo estamos viendo. Y lo que más me inquieta, que estamos viendo que para quitar las barreras que hay, en este caso de la Secretaría de Educación Pública, se le pedía que hicieran los manuales. Y la respuesta más impresionante es que ya están. Entonces yo le dije, pues yo creo que no hay que hacer manuales ya ahorita porque ya están. ¿Por qué no buscamos la forma de ponerles fecha y que los ejecuten esos programas? Porque el gobierno está pensando integrar a las personas con discapacidad, pero lo maneja bajo un concepto de inclusión, que son cosas bien diferentes. Sí. Entonces, si yo quiero incluir a las personas con discapacidad, debo de partir de un diseño universal para todos. Porque ahora también nuestros chicos vienen etiquetados con mil cosas. Créanme que cada vez encuentro más síndromes bien raros que en mi vida había escuchado. Pero ellos están dentro de la educación básica. Yo veo la generalidad de los chicos que, como ya nadie reprueba, el problema del maestro que se siente mal pagado, el problema de sus derechos laborales que también no son satisfechos, y tantas mítines y tanto relajo que yo dije, Dios nos guarde, ¿qué vamos a hacer? Estamos preparando ciudadanos ¿de qué nivel? Cuando esto hay que romper todo el sistema, ya no debe de haber normales, porque eso es lo que yo he observado, quieren normalizar a los chicos y no, tenemos que hacer cosas para ellos, sus currículas deben de ser diferentes, traen otros tiempos algunos. ¿Y qué es lo que me asustó? Muchos chicos van con monitores, que sí. Pagan los papás. Sí. Pero en México no existe la carrera monitor, entonces ¿cómo aprenden? Ahí ustedes en Accesa, ¿cómo están contemplando esta situación? Bueno, uno de los servicios que brindamos Accesa es, por ejemplo, en capacitación a estas personas que de repente son contratadas como monitores por parte de los papás. Sin embargo, digamos que legalmente no está permitido que una persona externa a la institución esté dentro del aula ahí en contacto con más niños, ¿no? Por las situaciones de riesgo que esto pueda presentar. Claro. Pero como eso es un hecho y es algo que ha existido por muchos años, entonces pues le podemos dar una salida ofreciéndoles a los papás una capacitación para esa persona que está siendo como monitor, ¿verdad? Pero es un hecho que eso de los monitores no es específicamente una buena práctica. Como tú dices, la buena práctica sería que el maestro quizá estuviera preparado para atender a la diversidad. Claro. Y no tuviera tener un apoyo externo que es un monitor, ¿no? Por eso te comento que el hecho de atender a la diversidad implica una movilización inmensa de recursos. No tenemos en las escuelas los suficientes recursos de personal, entonces hay que contratar más, pero no hay dinero para contratar ese personal, no hay como estándares que puedan, o sea, en la nómina no hay niñeros, ¿no? Sí, no, no sí, hay. Cuidadores. No hay cuidadores, no, entonces no. Es una movilización inmensa de recursos. Yo por la mañana trabajo en la Secretaría de Educación Pública, en el equipo de USAER. Y es impresionante cómo, a pesar de que las escuelas tienen equipos de apoyo especial, a veces no se generan los cambios en la escuela que se esperarían para que se atendieran a la diversidad de niños que hay, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en Accesa? Pues promover estas buenas prácticas a partir de información. Nos interesa mucho la capacitación. Tú dices, hiciste una analogía perfecta. Les dan sillas de ruedas. Salen con su silla de ruedas, no pueden andar libremente por la calle, entonces ahí ya hay una barrera, entonces ahí ya sientes la discapacidad. Entonces, en la secretaría pasa algo similar. En la secretaría ya tenemos los manuales de atención a cada discapacidad. Los maestros tienen acceso a esos manuales. Tenemos la ley que nos regula las normas de inscripción, de reinscripción y de acreditación para que los niños cursen la educación básica. Pero,
¿qué es lo que no tenemos a veces? Pues la actitud de un maestro. La actitud de un maestro que ya se va a jubilar. O la actitud de un maestro nuevo que no está preparado. O la actitud de un maestro que simplemente está porque necesita el dinero para sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que la Secretaría en cierta parte está haciendo lo suyo para movilizar el recurso humano, sensibilizarlo para que pueda atender a la diversidad, ¿no? Pero luego, ay, hay que poner rampas en las escuelas, ay, hay que poner elevadores, ay, hay que hacer tantas modificaciones en la infraestructura, que es donde esto de que las escuelas pueden ser como que dueñas de sus propios procesos, las escuelas públicas, quiere decir que los directivos tengan tal liderazgo que puedan movilizar al recurso de los padres de familia y otras instituciones que inciden en la atención a la diversidad dentro del aula, ¿sí? Esto de la autonomía de gestión que se ha estado manejando por parte de la Secretaría, es eso, que los directores que tienen liderazgo, deberían tener el liderazgo tal para poder movilizar todos los recursos públicos, privados, asociaciones de padres de familia y la misma comunidad de alumnos para generar la inclusión educativa. Entonces sí, es un tema muy, muy, muy complejo. Sí, muy largo, inclusive. Larguísimo. Creo que aquí lo que más tenemos que denotar es que algo está ocurriendo en nuestro país en este sentido. Ya no se lo dejo al gobierno. Yo como padre de familia ahorita, y lo acabamos de hacer y vimos que sí se puede y funciona excelente, cuando tú te juntas con gobierno, asociación civil y academia, llámese universidad, como se llame, cuando trabajan los tres en el mismo objetivo, se hacen maravillas. 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 Uh-huh. Te voy a dar el ejemplo. Nuestros chicos con discapacidad intelectual, cuando cumplen sus 18 años, ellos quedan en interdicción. Es decir, incapaces ante la ley, tal cual así lo dice. Estos son incapaces. Bueno, esto es como un niño menor de edad, él también es un incapaz ante la ley, él no va a poder ejercer su derecho de el libre tránsito, pues necesita a sus papás. Entonces el papá, los padres ejercen el derecho y los chicos lo gozan. Uh-huh. Pero cuando son adultos, cuando cumplen los 18, derecho, luego tienen el derecho a sacar su IFE o INE. Uh-huh. Y pues no funcionó de nada, porque él no puede votar, él no puede ir a abrir una cuenta de cheques, él no puede, o sea, no puede hacer nada. O sea, hay una ley que los limita. Totalmente, porque pues la misma ley le dice, tú no puedes. ¿Por qué? Porque eres un incapaz. No te puedes casar. Con estos certificados de discapacidad que está dando. Es nada más para marcarte una temporalidad y tu gravedad. Nada más, tu grado, leve, moderado, severo y temporal o permanente. Y acceder a recursos. Y te hacen, como formas parte de una línea que va a estar ahí la gente esperando una ayuda por parte del gobierno, porque tenemos un gobierno asistencialista, así, ¿no? Pero ahorita te voy a platicar, vamos a ir a corte, y te voy a platicar qué hicimos para que esto se evitara totalmente y gratuitamente. Sí, vamos a un corte. Medimarcas es la tienda de productos médicos más grande de Latinoamérica. En ella encontrarás material de curación, dispositivos médicos, medicamento, todo para el cuidado del paciente en el hogar, así como para el cuidado de sus heridas. Medimarcas cuenta con equipo médico, ropa quirúrgica, odontológica, oxigenoterapia, nebulización y mucho más. En Medimarcas encontrarás más de 5,000 productos en un mismo lugar. Estamos abiertos las 24 horas del día, los 365 del año. Contamos con sanitarios y rampas para personas con discapacidad, además de salas para capacitaciones y talleres totalmente accesibles. Medimarcas cuenta con servicio a domicilio. Nos encontramos ubicados en Avenida Adolfo López Mateos Sur, número 595, en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco. Contáctanos al teléfono 3121-3953. Búscanos en Facebook como Medimarcas y visita nuestra página web www.medimarcas.com. Medimarcas, trabajamos por tu salud.
imagine there's no heaven. It's easy if you try. Centro de Formación para Especialistas en Atención a Personas de la Tercera Edad, Madre Teresa de Calcuta, es un centro especializado en la formación de profesionales dedicados a la asistencia de personas de la tercera edad. Sus egresados pueden desempeñarse como responsables en asilos, casas y residencias de adultos mayores con una inmejorable educación sobre la cultura de la vejez. El Centro de Formación Madre Teresa de Calcuta ofrece cursos, diplomados, talleres y conferencias encaminados a preparar personas para la adecuada atención de los adultos mayores. Ellos están ubicados en Avenida Moctezuma 434, en la colonia Jardines del Sol, en Zapopan, Jalisco. Comunícate al teléfono 3632-4797 o puedes contactarlos en su correo electrónico contacto@plenituddevida.org.mx. Plenitud de vida, por una vejez digna. Estamos ya de regreso y les comentaba qué hicimos para que una situación que se llama juicio de interdicción, en donde a las personas con discapacidad intelectual puedan tener ya un tutor, para eso es el juicio de interdicción. Bueno, en un pasado esta ley, antes de ser reformada, tenía un costo, pesos más, pesos menos, sobre 100,000, 120,000 pesos. Porque a todas las personas, aunque fuera muy obvia su discapacidad intelectual, le marcaban que tenían que ser revisados por 3 peritos. Bueno, ahora la ley cambió y les piden el diagnóstico por parte del médico que determina entonces si la discapacidad de la persona en cuestión. Le mandan a hacer un certificado que lo otorga el gobierno, así como te dan tu certificado de nacimiento, perdón, también te dan un certificado de discapacidad. Y por último, también la ley pide el expediente clínico. Bueno, y en vez de 3 peritos, que cada uno vale como 20,000 pesos,
de 20 a 15 mil. Bueno, ahora nada más es uno. Pero de todas maneras, estar hablando de 20 mil pesos de un perito o 15 mil, más lo que te cobre un abogado, más lo que te cobren los edictos, porque hay que publicar en los diarios de mayor circulación. Sí. Bueno, ¿qué hicimos como nosotros como institución? Juntar al Poder Ejecutivo, que es en este caso la Procuraduría Social. Él nos puso a nuestra disposición sus abogados, gratuitamente. Obviamente no confiábamos mucho en la labor, la verdad, porque no son expertos en esto. Ellos, pues sí, pues tiene autismo, ¿ah? Y pues tiene TDA, ¿ah? Pero no sabían realmente a qué se estaban enfrentando. Por otra parte, hablar con los expertos, los peritos, que son ya las academias, llámese colegios de neurólogos, colegios de psicólogos, colegios de psiquiatras, para que sus peritos que de ahí emanan no nos cobraran esos 20 mil o 15 mil pesos, que le aceptábamos pagar el 10%. También lo logramos. Y por último, el caso del Poder Judicial, porque es tanto Poder Ejecutivo, Poder Judicial, que son los juzgados, los jueces, y la Asociación Civil, que ellos fueron más rápidos en su cuestión. Porque dependemos nada más del juez familiar, y él está lleno de demandas de divorcios, de pensiones, de un montón de cosas. Bueno, logramos dar capacitación inclusive en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué logramos? Que ahora el costo de este juicio vale 2,000 pesos, tarda de 5 a 6 meses, y hemos logrado congeniar para los expedientes clínicos con Seguro Social, con el ISSSTE, con Seguros Populares. Es decir, nos juntamos tres y funciona la maravilla. Esto yo creo que sí se puede hacer dentro de esta área, y más que hablamos uno de los principales derechos, que es la educación. Sí, yo creo que lo que nos hace falta a todo mundo es hacernos un huequito en nuestras agendas para recibir capacitación. Porque todos, o sea, todas las personas que trabajamos en instituciones de gobierno, que somos servidores públicos, debemos estar informados en este tema, en el tema de la discapacidad, en el tema de derechos humanos, en el tema de la mujer, en el tema de las personas indígenas. O sea, como servidores públicos tenemos la obligación de estar informados en esto. Entonces, creo que hay un montón de instituciones, entre ellas el mismo COEDIS, que fomenta pláticas mensuales, ¿no?, para padres de familia. Uh-huh. El objetivo es informar, ¿sí? Entonces, todos necesitamos capacitación, información, y todas las instituciones que nos dedicamos a tener estas ideas para seguir fomentando las buenas prácticas de inclusión en todos los... en las diferentes discapacidades que hay, pues creo que ya es como nuestro granito de arena, ¿no? Sí, y tanto sí que como, sí. Como Accesa y muchas otras instituciones de las cuales tenemos conocimiento, pues se dedican a eso, ¿no? A informar, a capacitar a las personas, a dar talleres a sectores específicos, con temas específicos para poder generar la inclusión. Es decir, tú con lo que nos platicas de los juicios de interdicción, tuvieron que movilizar a muchos grupos, ¿no? O sea, la parte académica, la parte legal y la parte ejecutiva, pues, de justicia social, que son ustedes los que están movilizando esto. Entonces, en los temas de discapacidad, yo creo que se puede hacer un montón de cosas con muchas personas. No cerrarnos a vincularnos con las diferentes instituciones que las atienden. Ahora, yo sí quiero hacer un llamado muy fuerte, porque ahorita me hiciste recordar. Efectivamente, en COEDIS se hace un taller de padres que va enfocado definitivamente a la capacitación de la familia. Lamentablemente no van gente. Uh-huh. Es increíble, o sea, entonces... No se hacen el espacio en la agenda, ¿verdad? No, ándale. El sábado a las 4 no de puedo, la tarde. No puedo. Entonces, señores padres de familia, esto es una responsabilidad que tenemos, dejar unos buenos ciudadanos, de crear, porque todos los hijos nacen perfectos, pero yo como padre de familia tengo la obligación de ese vasito vacío que él trae, pues yo se lo lleno. Uh-huh. Pero si no me doy ni tiempo para saber que tiene mi hijo, por qué es diferente, o cuáles son sus limitaciones, o cuáles son sus habilidades, ni siquiera voy. Uh-huh. Pobrecito, a veces ya cuando van creciendo,
ya se convirtieron en el mobiliario de la casa, pues ya, ahí los tienen en los pasillos prácticamente como macetas, ¿no? Nada más le echan agüita para que no se seque, y no. Entonces, me encanta que las asociaciones civiles, que en este caso Accesa, Psique, que estén trabajando. Nosotros como ciudadanos tenemos que empoderarnos, ya no esperar al gobierno. Entonces, ¿cómo se da Accesa y Psique? ¿Qué es esta unión? ¿Por qué se da? ¿Hacia dónde van ya juntos ustedes? Bueno, Accesa es una institución nueva y Psique cuenta con la gran experiencia de en el área de psicología, ¿no? Entonces sí, creo que las instituciones nos debemos hacer, echar la mano en lo que somos expertos, ¿sí? Y así poder crear una sociedad de atención a las personas con los diferentes tipos de necesidades, más fuerte, más acorde a las necesidades de cada familia, de cada persona, de cada discapacidad. Entonces, incluso ahorita estamos haciendo el vínculo con Red de Atención a la Neurodiversidad, que estamos promoviendo una conferencia que es para atender de manera temprana los trastornos del espectro autista, que tiene como objetivo hacer que una sociedad informada, así de fácil. O sea, si nosotros tenemos maestros informados, padres informados, terapeutas, médicos, sobre todo pediatras, ¿no? O sea, los médicos familiares, que son el primer contacto con el que están los niños, queremos que esta plática sirva para informar y aprendan a detectar las señales de alerta de los trastornos del espectro autista. ¿Esto cuándo va a ser? Va a ser el jueves 27 de abril a las 6 de la tarde en el Hotel Guadalajara Ejecutivo Express, que está ahí por López Mateos, casi al cruce de Cubilete. ¿Cuál es nuestro interés de vincularnos con Red de Atención a la Neurodiversidad? No es una institución que esté aquí en Jalisco, pero tiene sedes principalmente en Querétaro, Colima, Monterrey, Puebla y Veracruz. En estos 5 estados ya hay una sede de Red. Su principal objetivo es atender a la neurodiversidad, entendiendo la neurodiversidad como esta gama de características neurológicas que tienen las personas, no únicamente dentro del trastorno del espectro autista, sino que trastornos de neurológicos que afectan la sociocomunicación, ¿sí? Entonces ellos lo que pretenden es abrir caminos para generar buenas prácticas de atención temprana. Como es bien sabido, cuando detectamos tempranamente cualquier enfermedad, no únicamente una discapacidad, cualquier diagnóstico que lo atendamos de manera temprana tiene un pronóstico mejor que el que no se ha atendido, ¿no? Sí, porque imagínate, tengo a mi chico, no me entero qué tiene. Luego, como no me entero, pero si veo la diferencia, me empieza a dar miedo porque no sé a qué me estoy enfrentando. Y después, pues ya, ¿para qué? Así es. Ya, pues ya. Ya hizo costra, ya le entiendo. Así es. Como pudimos, nos adaptamos a su forma de hablar. Sí, ya lo aguantamos. Ah, ya está gritando. Sí. Ahorita se le pasa. O lo más fácil, algunos los medican. Y siguen con la misma receta, no sé de qué año, pero al pobre chiquillo se porta más mal, le dan pues, en vez de una, dos. Y ahora ya se portó mejor, entonces nada más la mitad. Entonces creo que la información es muy valiosa. Sí, como hay en todos los niveles, pues como familia, como profesionistas de la atención terapéutica, pues de diferentes alteraciones del neurodesarrollo, es muy importante que tengamos capacitaciones finas, o sea, de temas como es el trastorno del espectro del autismo, ¿no? Que si se detecta de manera precoz puede haber mejores pronósticos. Claro. Y es uno de los objetivos de esta conferencia, que está dirigida pues a padres de familia, a profesionistas de la educación, de la salud, a todos estos maestros que están en equipos psicopedagógicos en escuelas públicas y privadas, que ya es un hecho, se están enfrentando a niños que tienen diversidad, tienen discapacidad, tienen trastornos importantes, pero dentro del trastorno del espectro del autismo hay ciertos trastornos que se vinculan con diferentes
diagnósticos. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Que tengamos sociedades más informadas para tener detecciones tempranas y atenciones tempranas. Sí, porque si yo recuerdo, y ustedes corríjanme porque ustedes son las expertas, año 1985 es cuando se le da el nombre al autismo. Porque en un pasado, pues esto era esquizofrenia infantil y simplemente el internamiento. No había más. Uh-huh. Entonces se perdieron muchísimas vidas que pudieron haber resultado por encima de su capacidad que tenían en ese momento. Pero día a día, no es que crezca la población, sino simplemente empezamos a detectar. Así es. Y por eso ahora se le llama el espectro, porque es muy amplio. Uh-huh. Y si antes decían que uno de no sé cuántos, ahora estamos hablando de una cantidad mayor. Hay una mayor población con autismo. Ya inclusive ahora, últimas fechas, tengo entendido que ya el Asperger ya también no se le va a llamar como tal. Así entonces es. Todo está, estamos hablando que esto está evolucionando en una forma muy rápida. Uh-huh. El conocimiento cada vez es más amplio. Por eso yo creo que, aunque veamos que aparentemente a la distancia, 27 de abril, no, inscríbanse, porque créanme lo que hay mucha gente que está y ya está accionando, porque ven a su hijo que de repente empieza a perder capacidades que tenía y no estoy entendiendo qué pasa. Le llaman los niños, ay, es que se parece a su papá, así era su papá de chiquito. Hay investigaciones que reflejan que las detecciones tempranas, en el 80% de los casos, son hechas porque los padres detectan un desarrollo de las diferentes habilidades, pues, del desarrollo distinto al de sus otros hijos, por ejemplo, sí, o al correcto. De niños conocidos. De la misma familia. Entonces, ¿qué pasa? Que ese porcentaje debería, o sea, está, creo que... Está bien que los padres detecten cuando su hijo no está avanzando al ritmo que los demás o que conocen, ¿no? Pero ¿qué está pasando entonces con los profesionistas, con los médicos de primer contacto que están revisando periódicamente a las familias? Pues preguntan, ¿dónde le duele? ¿Le duele aquí? ¿Le duele allá? ¿Ya tuvo alergias? ¿Ya tuvo el otro? Pero no preguntan, ¿ya habla? ¿Cómo se comunica con usted? Empezó a hacer unas cosas y dejó de hacerlas. O sea, lo que pretende precisamente esta conferencia es informar de buenas prácticas de detección y de tratamiento, ¿sí? Y evitar como todo este martirio de charlatanería que muchas veces los papás tienen que pasar para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Si los médicos de primer contacto, por ejemplo, en las guarderías también, las maestras tuvieran el instrumento que ya está validado a nivel internacional para la detección temprana de trastornos del espectro del autismo, entonces estaríamos detectando más a tiempo. Y no es que haya más niños con este trastorno, sino que se está, como tú lo refieres, detectando de manera más temprana. Sí, porque, por ejemplo, ahorita que mencionabas guarderías, no sé si nuestros radioescuchas sepan que nada más hay 3 guarderías por parte del IMSS. Una en Puerto Vallarta y 2 aquí en Guadalajara. Es insuficiente, obviamente. Pero el otro día que estaba en junta con ellos, yo les decía, a ver, efectivamente, ustedes tienen 2, pero yo me pregunto, ¿qué más los atienden? Porque ahí nada más los cuidan a los niños. No veo nada de inclusión. Y me decían, no, lo que es muy sencillo, aquí nosotros lo detectamos y los derivamos al especialista. Uh-huh. Entonces digo, bueno, me parece muy bien, nada más que lamentablemente para que yo vaya a dar al especialista me tardo como 6 meses, porque uh-huh. está saturado. Uh-huh. No hay presupuesto para prótesis, órtesis, llevan 3 años sin dar nada, uh-huh. porque no hay presupuesto. Entonces, ¿cómo puedo pensar que hay un presupuesto para que estos chicos empiecen a tener terapias directas? Así es. No hay presupuesto. Imagínate, tú dices que no eres experto en el tema, pero yo creo que sí eres experto en los temas, porque tocas algo súper sensible. Yo con el ponente que estamos invitando, bueno, no lo estamos invitando, él ya se invitó, es Edel López Aguiar, es un cubano que tiene más de 15 años de trabajo en el tema de autismo a nivel nacional e internacional. Y en este momento ya está llevándose a cabo el 10º
la décima edición del Diplomado de Trastornos del Espectro del Autismo en los diferentes estados. Él decía esto, ok, ¿qué pasa de que el gobierno y todos los médicos ya son expertos en detección temprana? ¿Sí? Todas las instancias de gobierno son de salud, son expertos en detectar tempranamente el autismo. ¿Y luego? ¿A dónde vamos a mandar a esos niños? Sí. ¿Sí? Ya entonces, no hay... por eso que las capacitaciones y los talleres no solo deben estar enfocados a los médicos, deben estar enfocados a los terapeutas de todos los centros e instituciones que dan terapias, de lo que sea, ¿no? Porque dan, o sea, hay muchísimas instituciones que dan terapias de lenguaje, de aprendizaje, de psicología, habemos muchas, ¿sí? Sí. Entonces, quisiéramos que todas esas personas que ya tienen sus instituciones públicas y privadas, que acudan a esta capacitación para que estén informados y sepan que, cuáles son las buenas prácticas para atender a los niños una vez que ya son detectados. Entonces, por eso te digo, tú eres experto en el tema, porque sí, ¿qué va a pasar cuando ya los detectemos a todos? ¿A dónde los van a mandar? Ahora que ¿cómo sigue? Los vamos a atender? Los DIFs no se dan abasto, los centros de desarrollo infantil no se dan abasto. Asociaciones entonces... civiles, ¿sabes qué me da a mí mucho pánico? Y por eso yo insisto mucho, vayan, asistan, infórmense. No es que nadie sea más inteligente, así pero está es. Más informado. Así eso te va a ayudar, porque vamos, yo veo asociaciones civiles que ahí sí no voy a dar los nombres, pero que simulan una atención, y esto tampoco es correcto. Hay muchas técnicas para el autismo, el TEACH, el ABA, sí, pero ¿cuál es para mi hijo? ¿Cuál realmente a mi hijo le va a ayudar? Hay unos que dicen, no, yo del ABA, yo no me muevo, ya, y todos entran ahí. Pues no es cierto, porque es más, conozco a los chicos en el autismo, ninguno es igual. Así es. Dentro de, llamémosle, de lo normal del autismo, no es cierto, hay de todo. Entonces, créanme que de veras me congratulo que haya empresas, instituciones que realmente se estén dando la tarea de informar. Y esto que genere a las asociaciones civiles, porque no nomás los padres, también las asociaciones civiles asistan a esto. Así es. Estas pláticas. ¿Esto ya está confirmado? Ya está confirmada la fecha. Nos falta que nos confirmen los asistentes e interesados a la conferencia, pero ya tenemos el ponente confirmado y todas las ganas de recibir a los interesados. Esta conferencia tiene un costo de $300 de manera general, pero si se inscriben a partir de dos personas por medio de una institución, se les hace como el 15% de descuento, que quedan en $250 por persona la inscripción. Okay. Incluye coffee break y además pues su constancia de asistencia, ¿sí? Excelente. La plática dura 3 horas por el grueso del tema, y porque el ponente pues es un extranjero. No, y hay que traerlo. De agenda muy ocupada. Sí. Hay que aprovecharlo. Sí, en Guadalajara, él ha participado en más de una conferencia en Fundación NACE, me parece que en el 2006 fue en el año que él participó, entonces tiene cierto vínculo con Fundación NACE. Se empezó a desvincular pues porque ya está trabajando en otros estados. Pero bueno, digamos que Fundación hace también, creo que avala su trabajo, porque sigue teniendo ahí su disco de las conferencias que él ha dado. Entonces también pretendemos hacer este vínculo con Fundación hace, que es una institución que ha estado a la vanguardia en el tema de autismo aquí en Guadalajara, pero ¿por qué no dar espacio para más, ¿no? Es decir, no solo existe el TEACH, no solo existe el ABA, no solo existe tal terapia de aprendizaje, ¿no? Cognitivo-conductual, sino que hay que dar espacio a más expertos en el tema que han estado trabajando en otros estados. Sí, porque créamelo, a mí me asusta cuando veo que alguien entra, y lo voy a decir abiertamente, están haciendo ahorita muchas terapias también asistidas por animales. Tampoco existe la magia, no porque lo suba un caballo, mi hijo ya habla. No se engañen, o sea, y señores padres de familia, yo sé que una terapia asistida por animales es costosa,
pero más, y no porque yo diga que no funciona, no lo dudo que sí funcione, pero yo creo que con un experto me puede decir si mi hijo puede utilizar una terapia asistida por, en este caso, por un caballo, ¿no? Fíjate que yo como mamá de chaparrito especial, yo tengo un niño con síndrome de Down y ahorita escuchando todo lo que comentan, me engancho por las dos partes, ¿no? Desde el como mamá y como profesional. Y ahorita que estoy trabajando con Diana muy de la mano y que escucho, pues, y me enfoco en esta parte de las terapias y todo, digo, híjole, es difícil, sobre todo por la parte, como bien comentan, de que como papá tienes que enfrentarte y tienes que superar el miedo al diagnóstico. Sí. Sí, o sea, el miedo al diagnóstico, tal cual. Y entender que para cada niño el tratamiento es exclusivo y es único, ¿sí? Como a mi hijo le puede funcionar la terapia... Del delfín. Ajá, del delfín. Lo metí allá y nadó. Yo vi resultados, exacto, yo vi resultados y entonces yo no sé si es la terapia indicada para niños con síndrome de Down, yo no sé si es la terapia mejor, no lo sé, pero a mi hijo le funciona. Sí. Y sobre eso me tengo que ir. Pero también yo tengo que tener como papá el corazón y el estómago, ¿sí? Para enfrentarme a que me digan, tu hijo no escucha, tu hijo va a tardar mucho más en hablar, tu hijo tiene este trastorno además del síndrome, tu hijo, eso es algo que, por ejemplo, en este caso que somos un vínculo Accesa, sí, que bueno, nosotros como instituciones nos queremos aliar con más instituciones. Como bien dice Diana, pues cada una tiene su especialidad y en cada una podemos ayudar de diferente forma, ¿no? O sea, tú como papá vienes así que y aquí te quitamos el miedo. Sí. A enfrentarte y el miedo te confrontamos y aquí te hacemos que te sientas bien, ¿no? Y entonces en Accesa ya te van a decir cómo tratar, cómo trabajar con tu hijo. Y en Fundación ACE te van a, o sea, me explico, el chiste es como crear una red, o sea, como papá creo que tenemos la responsabilidad de crear una red para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, en la cual de todos echemos mano de todo lo que tenemos a nuestro alcance para, en pro de nuestro hijo, en pro de nuestra familia, de todo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante abrir nuestro espacio en la agenda para ir a este tipo de conferencias, informarnos y también asistir a mi terapia para darme mi espacio como mamá y mi respiro y también, hacer la parte social y todo, sí, pues es una responsabilidad grande. Para allá iba. El qué lo encuentro en Psique. El cómo lo encuentro en Accesa. El cuándo lo decido yo. Exactamente. O sea, de mí depende. No me puedo cerrar a los ojos. Sé que da miedo. Mucho. Más que te digan, ¿sabes qué? Tu hijo no va a caminar. Tu hijo no va a ver. Tu hijo no va a escuchar. Sí. Claro que te da miedo. Porque todos sabemos qué va a ser de mi hijo. Pero cuando te das cuenta que el qué no está tan grave. Y por otro lado, yo la única forma de explicarlo es en un área espiritual. Porque estos hijos son una bendición total, te transforman la vida, vienen perfectos, aprendes lo que nunca habías pensado aprender y llega en un momento dado a tu vida que te sientes 100% orgulloso de ellos. Sí. Porque si alguien, vamos, yo soy padre de una chica con 28 años y yo les digo a nivel broma, ni siquiera ya no voy a tener. Estoy feliz por eso. Entonces, detalles de estos. Ay, qué bueno. ¿Cómo contactamos, para despedirnos, cómo contactamos a Psique y Accesa o es en el mismo teléfono? Sí, es en el mismo teléfono. Los invitamos a inscribirse a la conferencia. Estamos ya metiéndole mucha publicidad y esperemos que se nos llene. Y es bueno, bien, pues sí. Pueden apartar su lugar en el teléfono 3631-8019. Ahí pueden apartar su lugar para la conferencia, hacer una cita. Bueno, Lupita, la recepcionista, que le mandamos un saludo, sí. Está ahí a sus órdenes para resolver dudas y para agendar citas, apartar lugares, etcétera. El 3631-8019. Un número de cuenta
También ahí con Lupita, al pedir información, se puede, les da un número de cuenta para apartar el lugar de la conferencia, porque sí es importante hacer bien el apartado. ¿Redes sociales? En Facebook estamos como Psicólogos Clínica Psique. Okay. Ahí también tenemos toda la información necesaria. También en www.clinicasique.com.mx es nuestra página. Pueden ver todos los servicios que ofrecemos. Y pues ya. Ahí pues mira. Diana, Alejandra, es un honor. Y no sé, me siento como que me quedaron todavía muchas preguntas, pero eso motiva que tengamos otro programa. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Antes quiero añadir que le comentaba a Alejandra que el tema de trastorno del espectro autista es un tema, no es difícil, pero muy susceptible a la opinión de las personas, por lo que tú mencionabas los tipos de tratamiento que existen para conocidos, ¿no? Pero de estos tratamientos conocidos hay que revisar de manera muy específica cuáles han mostrado una evidencia científica. Claro. De mejora, ¿no? Entonces, a partir de eso, todas las discapacidades, no solo el trastorno del espectro autista como una condición específica, tenemos el derecho como padres de familia y como instituciones de recibir y otorgar servicios que estén evidenciados por la ciencia, ¿no? Sí. O sea, que no nos... No hay productos mágicos. También vi un señor que andaba vendiendo, yo les llamo frutsis, porque saben muy rico, pero no le creo que cure. Él sí, así lo asegura, yo curo el autismo. No es cierto. Ay, Dios mío. No se crean tampoco eso, ¿no? Pues muchas gracias, chicas. Gracias a ti, Víctor, un placer estar. Es un honor con ustedes, siempre. Saben que nuestra amistad, toda la difusión, cuenten con nosotros. Gracias. Y cualquier de nuestras radioescuchas, aquí también con Levántate Hoy, pueden marcar y nosotros también los derivamos para con ustedes. Gracias. Gracias, chicos. Y seguimos. Estos son los colores de la discapacidad. Hasta pronto. Dreams really do come true.